un año, las calles no se encontraron para gritar ni una menos. Basta de mujeres muertas por el solo hecho de ser mujeres. Este año el grito se renueva. 286 fueron las víctimas de femicidio en el 2015. Esas ausencias nos imponen templar las gargantas. 66 nuevas muertes en los primeros 100 días del 2016. Nos exigen hoy tomar las calles nuevamente. Los femicidios son la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Si bien cada femicidio conmueve a varios sectores sociales, aún el Estado nos debe la aplicación de medidas necesarias para que ninguna mujer sea víctima de violencia machista. La violencia machista es una manifestación de poder que se ha construido históricamente, ubicando a la mujer en una posición subalterna con relación al género masculino. En nuestro país, el sistema normativo entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. La violencia de género no es propia de alguna clase social en particular. Se encuentra arraigada en las matrices culturales de nuestra sociedad y atraviesa nuestras instituciones. Cada acto de violencia ejercido sobre una mujer pone en violencia las necesidades de políticas públicas que tengan por objetivo la aplicación de medidas concretas diseñadas desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos. Este año, nuevamente, afirmamos que cada acto de violencia contra la mujer es un problema público y político. Es una cuestión de interés público y el Estado es responsable en su resolución. Cuando nos referimos al Estado, lo hacemos considerando a todas sus jurisdicciones, nacional, provincial y municipal. Frente a los ajustes, los despidos masivos, el fin de la moratoria previsional y los tarifazos, denunciamos que las mujeres son gravemente afectadas al desprotegerlas, sobre todo a aquellas que dedican sus vidas al cuidado de los otros y las otras, sin que su tarea sea rentada, siquiera reconocida. El achicamiento del Estado significa un retroceso conservador. Se dejaron sin efectos observatorios, programas como el de salud sexual y reproductiva empezaron a ser desguazados. La ley de... De la vida cansada a oscuras con miedo y este frío nadie me lo pica. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad.